Las mujeres de la Alpujarra granadina han transformado sus pueblos blancos en una explosión de color. Con sus manos han tejido los adornos navideños que ahora sirven de reclamo para las rutas menos transitadas por los turistas. Porque estos pueblos no tienen turismo, son unos pueblos que no son de paso, no son especialmente famosos en la Alpujarra. Entonces, gracias a este proyecto, pues es un reclamo para que venga gente a verlo. Mirad la foto. Alpujarra y Urban Nighting es el proyecto del que habla, impulsado por la red de innovación social Guadalinfo, a través de la que centros y agentes coordinados entre sí tratan de transformar la realidad de los pueblos rurales andaluces a través de las nuevas tecnologías y la creatividad. Urban Nighting es lo que aquí todas las mujeres en la Alpujarra llevan haciendo toda la vida. Usar el crochet para hacer mantas, para hacer manteles, colchas. Estamos buscando a ver cómo hacer una estrella para el pino. Ellas enseñan a las más jóvenes a hacer crochet. Y las más jóvenes las enseñan a ellas pues, a buscar lo que no saben hacer, a buscar puntos distintos por internet. Hemos hecho los maceteros y hemos hecho el pino. Y el Belén, los reyes, está todo repartido por todo el pueblo. El empoderamiento de la mujer rural, la relación entre generaciones, la participación ciudadana, muchos son los aspectos que ha fomentado esta iniciativa con la que las vecinas de una decena de pueblos de la Alpujarra han querido tejer su presente y su futuro con el mimo de sus propias manos.